Si no logras mejorar tus mecánicas de construcción y quieres pasar al siguiente nivel y ser un jugador mucho mejor, en este video te voy a mostrar 5 mecánicas de construcción que tienes que usar ya de ya para que puedas ganar altura, pis controlar al enemigo y por supuesto tener la ventaja en todo momento. Son mecánicas algo complicadas, pero no te preocupes que he tratado de equilibrarlas todas para que cualquiera de ustedes pueda aprender a hacerlas rápidamente y sin ningún problema. Recuerden que esto se trata de intentarlo una y otra vez, te aseguro que de primeras no lo vas a lograr. Por eso trata de ser perseverante y créate una rutina para que puedas practicar todas estas mecánicas. Te ayudan demasiado con tu memoria muscular y para que puedas mejorar tanto tu aim, tu aid y tu construcción. Recuerda suscribirte, pegar un fuerte like para que puedas participar en sorteos como los que ves por aquí por pantalla y quedan las últimas horas para participar. Solamente mándame una foto de que ocupas mi código de creador por mi Instagram y con eso ya estarás participando. Quedan unas cuantas horas antes de que quede el ganador por mi canal de Twitch en vivo para que todo sea lo más transparente posible. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con las mecánicas. Bueno, amigos, vamos a comenzar por la primera mecánica de construcción, la cual son los side jumps. Son mecánicas bastante sencillas que tú puedes aprender. Y recuerda que no te preocupes si el inicio no te sale. Lo ideal es que mejores un 1% cada día y te aseguro que va a ser la mejor forma de que puedas comenzar. Amigo, voy a comenzar a hacerlo. La mecánica de los side jumps, amigos, como pueden ver, es bastante sencilla. Igual a eso le pueden agregar muchas más cosas, como va a ser mi compa ahora. Como pueden ver, amigos, es una mecánica bastante sencilla que cualquiera de ustedes podría dominarlo. Como pueden ver, es tan solo pegar un salto hacia la parte de aquí y de esta forma ya pueden dominarlo. Si esto aún no lo dominan o sienten que es muy complicado porque el movimiento es algo raro y no pegan ustedes un buen salto, pueden hacer esto. Pueden pegar este de aquí antes de hacer el salto y como pueden ver, ahora tenemos un mayor espacio para saltar. De esta forma, cuando lo hagamos, ya tenemos menos riesgo de fallar. Y esto, amigos, es muy útil aunque no lo crean, para que en peleas podamos hacer este tipo de cosas y podamos subir mucho más rápido. Podemos boxear y seguir subiendo súper rápido. Por supuesto, amigos, al comienzo si se les complica tan solo con poner un suelo va de maravilla, ya que podemos continuar por aquí, seguir subiendo, pim pum pam. Pero si quieren seguir al siguiente nivel y sienten que tienen el nivel de hacerlo, pueden poner, pueden poner una escalera justo así, amigos, y ahora ya tienen un mayor rango de retakes. Por ejemplo, hacemos esto, hacemos esto, hacemos otro side jump, vamos por aquí, full boxeamos, full box y pumba, disparamos. Recuerden que si tienen alguna duda con alguna mecánica pueden comentármelo. Igualmente, amigos, vamos a ver cómo podemos usarlo en pelea. Y amigos, esta mecánica es muy útil porque muchas veces vamos a ocupar pegar este tipo de saltos para poder matar al enemigo. Y como pueden ver, de esa forma estamos mucho más cubiertos y podemos responder de una mejor forma. Ahora vamos a pasar al siguiente. La siguiente mecánica que vamos a ver, amigos, es la de aquí. Es una bastante buena para conir al rival y por supuesto boxearlo súper fácil, como pueden estar viendo. Ahora yo mismo se los voy a explicar cómo pueden hacerlo, porque miren, ya puede parecer algo complicado. Esta mecánica, amigos, es muy útil en pelea porque podemos ganar altura súper fácil. Y miren, vamos a suponer que un enemigo nos llega de por ahí y lo que vamos a hacer es esto, vamos a subir, vamos a conir, amigos, porque siempre lo que nos van a hacer es que si queremos ir por aquí, el enemigo nos va a pegar un cono, nos va a full boxear, nos rompe la pared y nos mata, pumba. Pero por eso, amigos, nos vamos a adelantar a eso. Y lo que vamos a hacer esto es esto de aquí. Vamos a subir, vamos a conearnos nosotros mismos y vamos a hacer esta cosa. El enemigo va a venir de este lado, amigos, y no se va a esperar para nada lo que vamos a hacer. Vamos a conear, vamos a pegar este salto y lo que haremos, amigos, aquí súper rápido será boxear. El enemigo se va a quedar justo aquí y tenemos la oportunidad de disparar. Y si se quiere escapar, podemos hacer una full box súper rápido y pumba. Es una mecánica bastante sencilla que tienes que aplicar siempre que vayas a subir, ya que de esta forma te aseguras que no te boxeen y aparte puedes boxear tú al enemigo súper rápido. Vamos por aquí. Vamos por aquí y pumba. A esto tú puedes agregarle más cosas, como por ejemplo, si tienes baja vida y no quieres pelear, lo que puedes hacer es seguir subiendo. Como puedes ver, ya agarramos 3 niveles de ventaja. Supongamos que el enemigo está aquí y le agarramos un high super fácil, como pueden estar viendo, y le va a ser muy difícil lograr tener altura. Bueno, amigos, esto es muy útil para peleas porque cuando queremos subir podemos boxear al enemigo súper rápido y si quiere escapar podemos hacer otro full por aquí y lo matamos. Como pueden ver, podemos mejorar muchas cosas con esta mecánica. La siguiente mecánica, amigos, que vamos a practicar es la de aquí, la de boxear editando la escalera. Es muy útil y la verdad puede sorprender demasiado al rival. Ahora lo vamos a ver conmigo. Se vería de esta forma, amigos, porque vamos a avanzar aquí y tú vas a boxear de esta forma al enemigo y realmente lo dejas sin opción a nada y puedes matarlo súper fácil. Esta mecánica no está para nada complicada, amigos, y si lo aprendes puedes mejorar mucho tu memoria muscular, ya que literalmente haces una box entera en cuestión de segundos. Y bueno, consiste en básicamente lo siguiente: es solamente una box en la parte de aquí y vas a comenzar con una escalera. Cuando haces esto el enemigo se va a confundir y lo que tienes que hacer rápidamente es boxearlo y editar la pared. De esta forma ya lo tienes completamente boxeado y puedes comenzar a editar y a jugar con él. Puedes buscar diversos ángulos para que él no se espere para nada qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vamos a utilizar, amigos? Es la siguiente forma. Vamos a suponer que un enemigo viene justo aquí y lo vamos a pulverizar de la siguiente forma. Como pueden ver, es súper rápido.
y podemos aprovecharlo al máximo para buscar diversos ángulos y matarlo. Amigos, y si ya tienen un poco más de nivel, lo que pueden hacer es esta mecánica de aquí. Como pueden ver, está bastante útil para que puedan pulverizar al enemigo. Todas estas mecánicas las aseguro que les van a servir en partida si quieren comenzar a adquirir mucho material. Y amigos, es bastante sencillo de usar. Vamos a pegar esta escalera icono y aquí pegaremos un pequeño salto. De esta forma ya estaremos en el siguiente nivel y poniendo esta pared aquí nos protegemos. Pegaremos este piso y aquí, justo aquí, pegaremos esta pequeña full box. Como ven, el enemigo lo más probable es que haga esto. Nosotros vamos a estar en la parte de aquí, amigos, y el enemigo por aquí va a estar subiendo. Y si lo hacemos muy rápido, va a quedar muy cool, ya que podemos subir, pulverizamos aquí. Y si sigue en la parte de abajo, le pegamos todo este túnel, amigos, y se queda sorprendido. Por eso esta mecánica, amigos, está bastante clean y muy limpia. Pero sí tienes que tener un poco de mecánicas para que salga bastante bien. Y amigos, peleando se vería de la siguiente forma. Por último, amigos, la última mecánica que me gustaría que aprendan es esta de aquí, la de subir con box. Esta, amigos, es bastante útil y todos los pros la usan para ganar high, ya que literalmente lo haces súper rápido y además te cubres demasiado bien para evitar cualquier tiro. Esta de aquí sí o sí la vas a ver usar a cualquier pro, de hecho la vi a Reed, Epicwell, Clicks, la mayoría de pros lo ocupan y es una mecánica que tienes que aprender ahora mismo. Es bastante útil y sencillo, amigos. Vamos a comenzar desde un cono y piso. Como pueden ver aquí, es como un doble aid, pero hay algo más. Vamos a poner las dos paredes, un cono y rellenamos la box. Esto lo vamos a hacer súper rápido, pero no te preocupes, al comienzo no lo haces así, ya que a mí también me costaba. Y como pueden ver aquí, ya tenemos una box. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Repetimos exactamente lo mismo. Volvemos a crear otra box y vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos otra box. Como pueden ver, en ningún momento nos exponemos para nada. Está bastante completo. Vamos a comenzar por aquí otra vez. Ponemos aquí. Ponemos aquí y seguimos subiendo. A esto le podemos combinar muchas más cosas, como cuando ya ganamos suficiente high. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y seguimos subiendo. Como pueden ver, tenemos una torre en cuestión de segundos. Quiero que lo vean. Como pueden ver aquí, súper útil para ganar altura. Por aquí te lo voy a dejar en cámara lenta para que lo puedas dominar. No hay ningún misterio en este tipo de mecánicas. Y recuerda que si lo haces al comienzo lento, va a ser mucho mejor, ya que vas a poder mejorarlo poco a poco. Te aseguro que si lo haces súper rápido no te va a salir. Es más, estoy 100% seguro, ya que te vas a frustrar y no vas a querer hacer ni el primero, ni el segundo, ni el último. Por eso, trata de hacerlo lento. Como puedes ver aquí, empieza de esta forma. Y si quieres usar mapas que bajen la velocidad de tu personaje, va genial para que puedas comenzar a practicar. Yo te recomendaría que al menos esta mecánica número 5 sea la que practiques ahora mismo para que puedas mejorar. Espero que este video te haya gustado. Recuerda suscribirte, pegar un fuerte like y nos vemos en el próximo. Adiós.